noches, varones vencedores. Dios los bendiga. Soy Beto Martínez de la Red de Varones. Esta noche les doy la más cordial bienvenida a nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Distrito de Los Olivos. Qué bendición es poder estar juntos nuevamente por este medio. Nuestro programa de hoy estoy seguro que será de mucha bendición para ti, varón. Pero esta noche me acompaña un varón a quien estimo mucho. Buenas noches, Antonio. Beto, buenas noches. Varones vencedores, buenas noches. Quien les habla es Antonio Senosaín y también soy parte de la Red de Varones. Quiero animarte a disfrutar de este programa, pero también a compartirlo. Es nuestro deseo llegar a muchos varones. Por ello, comparte el link del programa con tus contactos de Facebook y de WhatsApp. Claro que sí, Antonio. Nuestro deseo es ganar más varones para Cristo. Pero antes de empezar esta reunión, queremos leer un pasaje de la Palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Sofonías 3:17. Por favor, léelo, Antonio. Claro que sí, Beto. La Palabra de Dios dice así: pues el Señor tu Dios viene en medio de ti. Es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cánticos de alegría. ¡Qué preciosa palabra, varones! Dios está en medio nuestro. Él, y solo Él, es nuestro Salvador. Por eso esta noche hay que gozarnos en el Señor y disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Pero antes, vamos a orar y dedicarnos este tiempo a nuestro buen Dios. Por favor, mi hermano Antonio, guíanos en oración. Oremos, varones. Padre, te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Señor, nos acercamos en esta noche, Señor, para que tú permitas, Señor, en este tiempo, a través de este programa, Señor, poder llegar a muchos varones. Seas tú, Señor, glorificándote en medio, Señor, de tus alabanzas, en medio de tu palabra, Señor. Permítenos, Padre, seguir llegando a muchas vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, hable a muchos corazones. Que muchas vidas, Señor, que de repente están perdidas, sumergidas, Señor, en la perdición, lejos de ti, Señor, puedan volver su rostro a ti, puedan regresar a ti, Señor, y poder reconocerte como el Dios Todopoderoso, digno de toda honra, de toda gloria, Señor. Padre, es mi deseo en esta noche y también el deseo de cada uno de los varones. Bien, varones, vamos a alabar a nuestro buen Dios con gratitud y con gozo. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cantemos a nuestro Dios. Cada día tu nombre bendeciré y morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas
vidas. Por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino. Y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Eres grande y digno, Señor, de suprema alabanza. Enséñame, oh Jehová, tus caminos. Caminaré yo en tu verdad. Hazme un corazón que tema tu nombre. Te alabaré y te exaltaré, mi Dios. Porque eres más grande de lo que imagino. Y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino. Y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Gloria y la honra a ti, Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que merece toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Cantemos a su nombre. Oh, gran Señor, me asombra tu grandeza. Con solo hablar, sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, aquí la gloria, gloria. Estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar tus gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Esto cantaré.
confío en ti. Y espero en ti, mi rey, a ti la gloria. Gloria. Alzamos nuestras voces para adorar. A ti la gloria. Gloria. Daremos solo a ti adoración. Sí, Señor, recuerda a mi hermano. Es Dios el que pelea la batalla por vosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en toda tu casa. Varones, Dios los bendiga. Mi nombre es Eduardo. Qué alegría de estar juntos nuevamente y seguir disfrutando de este tiempo solo para varones. Pero no estoy solo. Me acompaña mi amigo Segundo. Buenas noches, amigo. Hola, Eduardo. Qué gusto reencontrarnos, amigo. Para los que no me conocen, soy Segundo y estoy feliz de estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos semanas a semana. Es verdad que estamos separados físicamente, pero estamos unidos espiritualmente. Eduardo, ¿y hoy qué tenemos como dinámica? Segundo, la dinámica de hoy tiene dos propósitos. Primero, enseñarnos a etiquetar y compartir este programa con todos nuestros contactos de Facebook, amigos y familiares varones. Y segundo, desafiarnos a ponerlo en práctica ahora mismo. ¡Excelente, amigo! Esto me cae como anillo al dedo, porque la verdad es que siempre escucho decir etiqueten a sus amigos y yo no sabía cómo hacerlo y tampoco compartir el programa en vivo. Bien, Segundo. Entonces veamos este pequeño tutorial. El día de hoy aprenderemos a cómo etiquetar a hermanos, amigos de la red de varones en las publicaciones o posts que se realicen en la página. Bien. Entonces nos dirigimos en la página oficial de la red de varones y así en Los Olivos y nos ubicamos en la foto, publicación que se esté realizando para poder etiquetar a nuestros amigos. Nos dirigimos en la parte inferior de la publicación y para poder comentar o poder etiquetar a nuestros amigos seleccionamos donde dice escribe un comentario y manteniendo presionada la tecla Alt+GR que se encuentra ubicada en la parte derecha de la barra espaciadora del teclado. Presionamos y luego también seguidamente presionamos la tecla Q. Una vez que les aparezca el arroba, sea en su computadora o celular, van a escribir el nombre de la persona que desean etiquetar, por ejemplo. Mientras van escribiendo, les va a salir una lista de personas relacionadas a lo que estén escribiendo y ustedes van a seleccionar a la persona que han querido buscar, por ejemplo, Josep Anglas. Si desean etiquetar a alguien más, presionan espacio y nuevamente hacen el mismo procedimiento. Alt+GR, la letra Q y les sale el símbolo arroba. Luego escriben el nombre de la otra persona que desean etiquetar. Nuevamente les sale la lista de personas relacionadas al nombre. Y ustedes van a etiquetar presionándole clic al nombre de la persona. Bien. Para finalizar el etiquetado van a presionar la tecla Enter para poder realizar el comentario y les va a aparecer en la parte inferior que ya se han sido etiquetadas las personas. Bien, ahora para poder publicar, compartir los posts en nuestros perfiles personales, vamos a donde dice compartir. Se dirigen a la parte donde dice escribir publicación. Y en la parte de arriba pueden escribir algún comentario invitando a algunos hermanos a que puedan unirse al video. Por ejemplo, una vez que hayan escogido el mensaje que quieran colocar, le dan clic en publicar. Asegúrense que en la parte de arriba superior donde dice público, pueden elegir entre público para que cualquier persona que sea su amigo o no lo pueda visualizar
o si desean que solo sus amigos que tengan agregados en Facebook lo vean, solo seleccionan amigos. Y una vez seleccionado, le dan clic en publicar. Bien. Además de ello, si desean poder enviar personalmente el video o foto a un mensaje a una persona en Facebook, pueden hacer lo siguiente: en compartir, nuevamente enviar por Messenger y seleccionan a la persona que deseen enviarle. Puede ser una o más personas. Nuevamente, donde dice haz un comentario, pueden agregar un mensaje. Una vez que hayan seleccionado el mensaje, seleccionan en la parte donde dice buscar y grupos. Seleccionan o buscan la persona que desean invitar. Por ejemplo, una vez que hayan encontrado a la persona, dan clic en enviar. Va a tardar un momento para poder enviarse y una vez enviado les va a aparecer incluso en la parte inferior de su Facebook el mensaje que se ha abierto, que hayan compartido. Bien. Bueno, hermanos, eso sería todo. Lo máximo, amigo. Ahora mismo lo pondré en práctica. Varones, los desafío a poner en práctica lo aprendido. Toma tu celular y etiqueta a 5 de tus contactos que aún no pertenecen a nuestra red de varones o a la red GPS. Y además, comparte este programa. Vamos, varones. Los esperamos. Te damos unos segundos. Yo sé que tú puedes hacerlo. 10 segundos y lo lograrás. Adelante, varones. ¿Lo hicieron? Yo creo que sí. A todos los que etiqueten y compartan el programa, el próximo jueves lo felicitaremos por haber realizado este desafío. Listo, Eduardo, lo hice. Era súper fácil. Gracias, amigo, por enseñarnos cómo hacerlo correctamente. Eduardo, yo sé que esta dinámica tiene un propósito. ¿Podrías explicarnos? Claro que sí, amigo. Varones, cuando tú etiquetas a tus contactos en Facebook y compartes este programa, estás contribuyendo a que muchas más personas lo vean y escuchen la palabra de Dios. Así es, Eduardo. Este programa también nos permite conectar más varones con Cristo. Es decir, nos permite evangelizar más varones. ¿No quisiera que tu amigo y familiares tengan un encuentro con Jesús? Estoy seguro que sí. Por eso, cada jueves etiqueta a tus amigos y familiares y comparte este programa para que muchos escuchen la palabra de Dios. Espero que le haya gustado nuestra dinámica de hoy. Dios me lo bendiga. Sé que muchas veces te has sentido solo. Te han faltado fuerzas para luchar, pero recuerda, Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Por qué te abates, alma mía? Y no esperas en el Señor. ¿Por qué agachas la mirada? El que está contigo es mayor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro sino de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas y Él me responderá. Él me levantará. Como las águilas he de volar, tú me levantarás.
alma mía, y no esperas en el Señor, porque agachas la mirada cuando el que está contigo es mayor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro sino de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas, y Él me responderá, Él me levantará. Y como las águilas he de volar, sé de volar, tú me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Me levantarás y de mis temores tú me librarás. Me levantarás atribulado en todo y angustiado, pero no desamparado. Pues tú me levantarás, Señor. Varones, muy buenas noches. ¡Qué hermosa adoración! En estos tiempos necesitamos fortalecernos en Dios, de que Él nos acompañe y nos dé paz en este momento de crisis. Por ello, los invito a orar por tres motivos. Primero, por los varones que han perdido su trabajo y que Dios les dé nuevas oportunidades abriendo puertas. Segundo, oremos por nuestros hermanos que han perdido sus seres queridos, que nuestro buen Dios les lleve consuelo y paz y los fortalezca. Y tercero y por último, oramos que en este tiempo de enfermedad Dios lleve su gracia, lleve su misericordia, y que muchas personas, muchos hombres, se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Cristo, que es su Salvador. Oremos, hermanos. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que me das, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a ti, Señor, sino por Jesús. Señor, oro en esta oportunidad por mis hermanos que han perdido a sus seres queridos, Señor. Tú, Señor, fortalécelos, dales paz, dales ánimo, aliéntalos, Señor, en su tristeza y dolor, que tu amor, Señor, fortalezca sus vidas. Señor, ruego también por mis hermanos que han perdido su trabajo, Señor. Señor, tú ábrele puertas, Señor, para que ese trabajo sirva de sustento a ellos y a su familia. Y por último, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, quiebre todos esos corazones, Señor, y que muchas personas puedan recibir a Cristo y declaren, Señor, con su boca,
que Cristo es su Salvador. Muchas gracias, Señor. Dios los bendiga a todos mis hermanos que hoy, por este medio, nos están viendo y escuchando. Gracias, Señor. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a la distancia, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Hermanos varones, Dios los bendiga. He aquí los anuncios de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Los Olivos. Todos los viernes a las 4 de la tarde, la Red de Años Dorados tiene un momento muy especial para los hermanos y hermanas de adulto mayor. No se pierdan el programa de mañana. De lunes a viernes a las 8 de la mañana tenemos momento de reflexión. Conectémonos por el Facebook de la Iglesia. Sigamos creciendo en la palabra de Dios. La Red Juveniles tiene momento muy especial todos los sábados. Los adolescentes ADN a las 5 de la tarde. Los jóvenes a las 7 de la noche. Los jóvenes adultos acción a las 8 de la noche. Crezcamos en la palabra de Dios. Ah, y los niños, creciendo en casa, también crecen en la palabra de Dios. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aunque fuere grande, no se apartará de él. Será un tiempo muy divertido. Todos los domingos, culto de adoración. Unámonos en familia para adorar a nuestro buen Dios. Son en 5 horarios diferentes. Adoremos a nuestro buen Dios. También te animamos a compartir en amor y acción, trayendo tus víveres no perecibles según las normas de seguridad, para ayudar así a nuestros hermanos que están en extrema necesidad. Y te animamos a participar de los grupos pequeños virtuales. Si no estás en ninguno, escríbenos al WhatsApp o al correo electrónico que figura en pantalla. Y no te olvides de conectarte y compartir todas nuestras actividades de la Iglesia. Dios lo bendiga, hermano. La pandemia mundial, ocasionada por el COVID-19, ha estado transformando la vida de millones de personas de una manera inimaginable. Los cambios se dieron rápidamente. Nos tomó por sorpresa a la mayoría de peruanos. Todos hemos tratado de adaptarnos a esta nueva realidad con la esperanza de que acabe pronto la pandemia, aunque es imposible predecir cuánto durará. Estos días de crisis y de confinamiento nos deben ayudar a recordar que no importa si los problemas son pequeños o grandes, o si las consecuencias parecen imposibles de soportar, nuestro Dios es la única fuente de verdadera seguridad y podemos confiar en Él. Dios cuida de nosotros y podemos corroborarlo a lo largo de toda la Escritura, la cual nos da más de una razón para seguir confiando en Él. Varones, confiemos en Dios porque Él nos ama. Porque Él es bueno. Porque Él es fiel. Porque Él es verdadero. Porque Él es misericordioso. Porque Él es nuestro proveedor. Porque Él es nuestro pronto auxilio. Porque Él es nuestro protector. Porque Él es nuestro pastor. Porque Él es todopoderoso. Porque Él es sabio. Porque Él es soberano. Porque Él es bondadoso. Porque Él cumple sus promesas. Porque Él nunca lo dejará. Porque Él es siempre justo. Porque Él es nuestro Creador. Porque Él es único Dios. Porque Él es nuestro Padre. Porque Él es nuestra salvación. Varones, tenemos muchas razones para seguir confiando en Dios. Que tu fe no desmaye, sino que se siga fortaleciendo cada día más.
Que Dios te bendiga. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Jeremías 17:7. Hola, amada iglesia. Les saluda Eduardo Rodríguez. Soy de la Red GPS, Gracia para Servir. En esta oportunidad me ha tocado orar por las misiones y en especial por la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Apopa, El Salvador, donde se encuentra el pastor Walter Larrainaga. Les invito a ver el siguiente video. Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Walter Larrainaga, de Alianza Cristiana y Misionera de Apopa, El Salvador. En esta oportunidad para expresarles la situación a ustedes de lo que estamos pasando nosotros en estos días difíciles que nos ha tocado vivir a nivel mundial. Brevemente quiero compartir con ustedes acerca de algunas peticiones de oración que tenemos y también externarles mis gratitudes por todo este tiempo que las diferentes iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú ha estado apoyándonos a nosotros y orando por todas las necesidades que tenemos. Hermanos, actualmente sé que tanto ustedes como nosotros estamos en confinamiento por las cuarentenas que nuestros diferentes gobiernos han establecido, tanto nacionales como municipales. Pero creo que fieles a la palabra del Señor, si oramos los unos por los otros, llegará el momento en que el Señor nos permitirá salir de esta situación difícil que estamos viviendo y poder reanudar nuestras actividades cotidianas, como reunirnos en el templo, alabar a Dios todos juntos y todas las otras actividades que de alguna manera pues, se han visto afectadas porque hemos tenido que hacerlas online, haciendo uso de la tecnología, cosa a la que no estábamos nosotros acostumbrados. Hermanos, nosotros tenemos una buena cantidad de peticiones por las que estamos orando aún. La número uno de ellas es ser una iglesia de 150 miembros a finalizar este año. También tenemos el compromiso misionero. Queremos que toda la congregación se comprometa, tanto yendo, ofrendando, como también orando por los misioneros que están en el terreno. Queremos también, como número tres, que nuestro liderazgo tenga una vida modelo para con los demás, más parecida a Cristo cada día. Estamos orando en la petición número cuatro por un bus para la congregación, principalmente para los niños que movilizamos, que son una buena cantidad. Y también en la número cinco por una iglesia hija. Queremos comprometernos desde la Iglesia Nacional a trabajar enfocados en eso, en que Dios nos permita tener una iglesia hija, la cual podamos cubrir entre las dos iglesias aliancistas que hay en nuestro país. Tenemos que orar también, hermanos, acá en nuestra iglesia, porque Dios nos ayude a superar la crisis sanitaria y que nos acoplemos al uso de la tecnología para que la iglesia siga viva, puesto que actualmente estamos haciendo todo, la enseñanza, los tutoriales de cursos y recibir, impartir una enseñanza y también orar juntos a través de las redes, cosa a la que no estábamos acostumbrados y que no la habíamos anticipado con suficiente tiempo. Así que esas son las peticiones nuestras, hermanos. Un saludo a nuestro amado pastor Fernando Hidalgo de la Iglesia Los Olivos y a toda la congregación. Que el Señor les bendiga. Inclinemos nuestros rostros y oremos, mis hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Tú que eres el misionero por excelencia, a Ti venimos, Padre, para pedirte por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Apopa en El Salvador. Padre, esta iglesia tiene en su corazón crecer hasta fin de año a 150 miembros. Señor, sé Tú obrando, Padre. Sé Tú, Señor, ayudándolos para que muchos vengan a Tus pies y te reconozcan como Señor y Salvador. Padre bueno, te pedimos también que esta iglesia haga un compromiso misionero serio, enviando obreros al campo, orando por las misiones y ofrendando por las misiones, Padre. Que esta iglesia, Señor, pueda caminar conforme a Cristo. Que esta iglesia, Señor, refleje de Cristo
en cada uno de sus miembros, Padre. Te pedimos también, Señor, por los niños de esta iglesia. Hay muchos niños, Padre, y es necesario un ómnibus para que ellos puedan ser transportados. Por el proyecto del comedor infantil, para que ellos puedan ser alimentados, Señor. Padre bueno, obra también en la formación ministerial de liderazgo. Ayuda al pastor Walter, Señor, con esa sabiduría de lo alto, Padre, que solo procede de ti. Padre, para que él pueda ser guiado por tu Santo Espíritu, Padre, y sea fortalecido este ministerio, Señor. Te pedimos también, Señor, por el presidente de El Salvador, porque hay un conflicto interno que no se resuelve, Padre. Dale a este hombre las herramientas necesarias, Señor, para que encuentre el camino y pueda encontrar una solución. Señor, por la economía nacional, Padre, esta pandemia ha afectado, Padre, no solamente la salud, sino también la economía, Padre. Ayuda a El Salvador, ayuda, Señor, a la iglesia de Apopa, Señor, a cada uno de mis hermanos, para que no les falte sustento, Señor, el pan de cada día. Señor, te pedimos, Padre, que tomes el control de esta crisis sanitaria, Señor, para que mis hermanos no pasen, Señor, por esta enfermedad. Y también, Padre, para que ayudes a la iglesia a adaptarse a la tecnología, que es la nueva forma, Señor, en que vamos a poder predicar tu palabra, evangelizar, Señor, compartir con los hermanos, seguir haciendo tu obra, Padre. Señor, que realmente podamos trabajar de tal manera, Padre, que el mundo pueda entender que aunque el templo esté cerrado, tu iglesia no, Señor. Tu iglesia sigue trabajando, Padre, porque tú sigues obrando. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso y que lo imposible para el hombre, para ti es posible, Señor. Obra, por favor, te pido una vez más en la iglesia de Apopa, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Varones, Dios les bendiga. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Damos gracias a Dios de su palabra. Ahora disponemos nuestras vidas para escuchar la palabra de Dios. Buenas noches, varones y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Distrito de Los Olivos. Esta noche continuaremos con nuestra serie Ayúdame. Y estamos agradecidos a Dios por este tiempo, porque cada jueves nos está permitiendo recurrir a su palabra para aliviar nuestros corazones apesadumbrados. Y esta noche vamos a ver el tema Ayúdame, me siento afligido. Varones, hablar de sentirse afligido es hablar de sentir aflicción. Y sentimos aflicción cuando el dolor se ha hecho presente en nuestras vidas. Estos últimos días, la gran mayoría de nosotros hemos sido testigos de cómo el dolor ha estado presente en la vida de muchas personas que, debido a esta terrible pandemia que azota al Perú y a gran parte del mundo, han perdido a un ser querido, a un ser amado. Los programas de televisión día a día nos informan que las pérdidas humanas van en aumento y que probablemente la estadística irá incrementando terriblemente con el pasar de los días. La pérdida de vidas humanas a causa de este terrible virus
o por cualquier enfermedad o circunstancia, siempre será un motivo de tristeza y dolor. Sean estas personas conocidas o desconocidas, el dolor siempre es difícil y duro de enfrentar. Pero frente al dolor tenemos dos opciones. O lo vemos como un enemigo o lo vemos como un amigo. Si lo vemos como un enemigo, nos vamos a desalentar. Vamos a querer huir de todo problema y hasta vamos a querer retroceder de nuestra fe. Pero si lo vemos como un amigo, entonces veremos el dolor como una forma que tiene Dios para enriquecer nuestra fe. Dios prueba nuestra fe a través de los tiempos de aflicción. Recuerda eso, varón. Dios prueba nuestra fe a través de los tiempos de aflicción. Dios va a probar una y otra vez el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de aquellos que somos sus hijos. En el pasaje que leyó nuestro hermano Jacob, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, encontramos tres verdades acerca de la prueba y la aflicción que nunca, nunca debemos olvidar y que deseamos le pueda ayudar a pasar con firmeza el tiempo de dolor que quizá usted está pasando hoy. La primera gran verdad que nos dejan estos versos, y anótalo por favor, es que la aflicción es y será parte de nosotros. Recuerda, la aflicción es y será parte de nosotros. Cuando el apóstol Pedro escribe su carta, la escribe a cristianos que están pasando por tiempos de dificultad. Pedro, para alentarlos, comienza su carta haciéndoles recordar lo grande que es nuestra salvación en Cristo y lo que a futuro les espera a todos los creyentes. Veamos el versículo 3 y 4 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y agrega algo más en la parte inicial del verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Observe cómo Pedro describe a estos creyentes para quienes esta bendita esperanza les es un motivo de gran alegría. Pero el verso 6 no termina allí. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta descripción final parece ser un poco contradictoria, pero no es así. Pues la descripción que hace la Biblia de los cristianos incluye siempre estos dos elementos: gran alegría y también diversas pruebas. Gran alegría y diversas pruebas. Varones, a veces tenemos una visión muy superficial de la fe. Pensamos que en la vida cristiana todos los problemas simplemente desaparecen. Pero así no es el cristianismo. El apóstol Pedro habla de los creyentes como personas que en un mismo tiempo muestran gran alegría y evidente aflicción.
Esto está con frecuencia en toda la Biblia. Estos dos elementos no se excluyen. Son las paradojas del cristianismo. Si esto es así, seguro tú te preguntarás, ¿dónde está el problema, pastor? Bueno, el problema radica en que fracasamos cuando no mantenemos el equilibrio y damos paso a la aflicción y a la derrota. El peligro es que en ese estado de ánimo llegue a prevalecer en nuestras vidas. Y el resultado sea que la gente nos mire y se fije más en nuestra abrumadora aflicción que en nuestra gran alegría. Lo vuelvo a repetir. El cristiano no es inmune a su entorno. Pero la gloria de la vida cristiana consiste, varones, escúchame bien, en sobreponerse a todo con la ayuda de Dios. La gloria de la vida cristiana consiste en sobreponerse a todo con la ayuda de Dios. Una segunda verdad que nos muestra el texto es que la aflicción se produce por las pruebas. La aflicción se produce por las pruebas. Mira lo que dice el verso 6. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Un creyente será afligido muchas veces por diversas pruebas que va a experimentar en el transcurso de su vida cristiana. Los creyentes a los cuales les escribe el apóstol Pedro estaban apenados a causa de las pruebas que atravesaban. Pedro deja claro que muchos de ellos estaban siendo perseguidos a causa de su fe en Cristo. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los creyentes vamos a ser mal entendidos y atacados por causa de nuestra fe. Nunca lo olvides, varón, porque hemos nacido de nuevo. Somos peregrinos, extranjeros en tierra extraña. Vivimos de manera diferente y tenemos una vida y costumbres diferentes. Los que nos miran notan la diferencia y no les gusta. Estos cristianos estaban sufriendo a manos de gente corrompida que hablaba muy mal de ellos. Muy mal. Lea conmigo el capítulo 4, versículo 3 y 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esa parte final, los ultrajan. El mundo estaba molesto con ellos porque habían abandonado esa clase de vida. Los amigos ya no eran sus amigos, sino que ahora los ultrajaban. Y esta última palabra
ultrajan, proviene del griego blasfemontes, la cual se traduce como blasfemar, es decir, injuriar, maldecir. ¡Qué terrible! Sus amigos del pasado ahora los maldecían, los injuriaban, los humillaban con sus palabras. Por ello, estos creyentes estaban afligidos. Varón, quizá tú eres el único creyente en tu entorno más cercano y estás recibiendo una serie de cuestionamientos y ataques por tu fe en Cristo, por tu conducta diferente y que saca a relucir el pecado de los demás. Muchas personas quizá están esperando un error tuyo para hacerte daño con sus palabras. Así dices que eres cristiano. Para eso vas a la iglesia. Ah, la iglesia no sabe cómo tú eres en realidad. Si estás haciendo la voluntad de Dios y recibes estos ataques, gózate. Gózate, varón, porque Jesús también los recibió. La Biblia nos enseña que son dichosos aquellos que sufren por causa de Cristo. Este sufrimiento es parte de nuestra fe. Pero escúchame bien. Si los recibes, estas críticas, estos cuestionamientos, si los recibes porque tu vida no está siendo de testimonio para los demás, entonces, varón, corrígete. Corrígete. Que el evangelio no sea pisoteado por tu causa. Pero el cristiano, recuerda, varón, experimenta diversas pruebas. No solo persecución. Quizá en estos momentos alguno de ustedes está sobrellevando esta terrible enfermedad del COVID-19. O quizá te terminaron tu contrato laboral y estás preocupado, con temor, porque tu economía se está afectando mucho más. Quizás en el hogar hay peleas continuas. La convivencia cada vez se hace más insoportable con tu cónyuge o con alguno de tus hijos. O de repente algún ser querido se encuentra en un estado de salud muy delicado. O peor, aún quizá has perdido a un ser querido. El dolor y la aflicción son grandes en tu corazón en este momento. Yo no sé qué estás pasando hoy, pero sí deseo, varón, afirmarte con toda seguridad que la aflicción, que las pruebas las puedes y debes enfrentar. Varón, déjame decirte que puedes salir airoso de ellas con la ayuda de Dios. Y esto nos conduce a una tercera verdad. Varón, recuerda, la aflicción se puede enfrentar. Sí, varón, la aflicción se puede enfrentar, pero siempre con la ayuda de Dios. Quiero decirte algo muy importante. ¿Cómo les ayuda Pedro a enfrentar esos tiempos de aflicción y prueba a estos creyentes a los cuales les está escribiendo? Ayudándoles a entender 6 cosas que Dios procura con las pruebas y la aflicción. Veamos la primera. La primera es que Dios, a través de las pruebas, está trabajando en nuestras vidas. Dios, a través de las pruebas y la aflicción, está trabajando en nuestras vidas. El verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Cuando dice Pedro, si es necesario, en el griego no está en condicional, sino más bien en forma de deber, como si algo debiera suceder sí o sí.
Se podría entender más bien, de momento ustedes pasan por esta aflicción porque ha resultado necesario que la pasen. Esto nos muestra cómo Dios interviene en la vida de sus hijos. Esto significa que lo que les ocurre a los creyentes no son situaciones accidentales, sino que en todo esto hay un propósito y un plan definido por Dios. Varón, recuerda esto. Dios muchas veces está queriendo corregir deficiencias en nuestro carácter. Sí, si estamos andando mal en nuestra vida cristiana, Dios actuará para corregirnos por medio de una prueba o dificultad. Por eso dice el escritor de Hebreos, el Señor al que ama, disciplina, Hebreos 12:6. Esta palabra disciplina es corregir o enderezar. Pero otras veces Dios permite las dificultades como un preparativo para algo. Cuando Dios tiene para alguno de sus hijos una tarea particular, una tarea grande, generalmente lo pone a prueba. Un ejemplo, José. José. Todo parecía estar en su contra. Sus hermanos le tenían celos y se deshicieron de él. Fue llevado a Egipto como esclavo. Pero en todo esto, Dios solo lo estaba preparando para el gran puesto que le tenía reservado. Varón, Dios ve y conoce lo que es mejor para nosotros y lo que es necesario. Nunca lo olvides. Segundo, Dios está purificando y enriqueciendo nuestra fe. A través de las pruebas y las aflicciones, Dios está purificando y enriqueciendo nuestra fe. El verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué importante es esto? Pedro dice, miren el oro. Claro que es muy valioso, pero no tan valioso como nuestra fe. Por una sencilla razón, el oro perece, pero nuestra fe es eterna. La fe es el medio por el cual obtuvimos nuestra salvación, pero también es el medio por el cual avanzamos en nuestra vida cristiana. Nuestra fe es tan preciosa a los ojos de Dios que quiere que sea absolutamente pura. Porque es de gran estima a los ojos de Dios, porque es preciosa a los ojos de Dios, es que Él quiere que nuestra fe sea absolutamente pura. Y a medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, Dios nos somete a periodos de prueba. ¿Con qué finalidad, pastor? A fin de limpiarnos de aquello que no pertenece a la esencia de la fe. Tal vez nos imaginamos que nuestra fe es perfecta y que podemos hacer frente a cualquier cosa, pero súbitamente llega la prueba y reaccionamos mal y nos encontramos con el fracaso. ¿Por qué? Porque el elemento confianza no se había desarrollado bien en nuestra fe. ¿Qué hace Dios? Desarrolla ese elemento sometiéndonos a la prueba. Mientras más pruebas experimentamos, más aprenderemos a confiar en Dios. Muchas veces a nuestra fe le falta el elemento resistencia, o la simple capacidad de seguir adelante y continuar a pesar del dolor. ¿Qué hace Dios para desarrollar ese elemento en nuestra fe?
nos pone a prueba hasta que aprendamos a esperar en Dios y obtengamos esa fuerza perseverante. Dice Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Produce perseverancia, produce firmeza. 3. Dios quiere sacar a relucir la calidad de nuestra fe. A través de las aflicciones y las pruebas, Dios quiere sacar a relucir la calidad de nuestra fe. Si nuestra fe es genuina o legítima, mira lo que dice Pedro en el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Dios lo que quiere es probar si nuestra fe es genuina o legítima. Por eso la palabra prueba del verso 7 es diferente a la palabra prueba del verso 6. En el griego hay una gran diferencia. En el verso 7 significa reconocer la validez y autenticidad de algo por medio de un examen. La prueba, escúchame varón, es el examen que comprueba lo genuino de nuestra fe. ¿Cuán madura es? ¿Dónde se ve la madurez? En el modo en que enfrentamos la prueba y la aflicción. No hay nada que certifique mejor lo genuino de nuestra fe que la perseverancia a pesar de todas las dificultades que podamos estar pasando. Varón, recuerda, los tiempos de prueba muestran cuán genuina es tu fe. Los tiempos de prueba demuestran cuán genuina es tu fe. Y 4, Dios nos prueba solo por un tiempo. Aquí está el consuelo. Dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuidado con pensar que la condición perpetua del cristiano es estar en periodos de prueba, porque no es así. Todo esto va y viene según Dios lo considere más apropiado y oportuno. Jamás, escúchame bien, varón, jamás seremos sometidos a ninguna prueba que no sea para nuestro bien. Ni Dios nos somete a pruebas todo el tiempo, sino que las retira dependiendo de nuestra respuesta a la enseñanza. Dios sabe cuándo y cómo envía una prueba o dificultad. Nunca Dios nos someterá a pruebas que no estemos en capacidad de soportar, y será de acuerdo al plan que tenga con cada uno de nosotros. Varón, esto debes tenerlo claro. Las pruebas no están diseñadas para agotar nuestra resistencia, sino para incrementarla. Nunca lo olvides. Y 5, Dios quiere que pensemos más en los motivos de alegría. En medio de la prueba y la aflicción, Dios quiere que pensemos más en los motivos de alegría. Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, en el verso 6, la primera parte. Esto es algo que todos tenemos que hacer. El problema es que cuando vienen las pruebas, tendemos a no ver otra cosa más que las circunstancias difíciles o las pruebas. Nada que no sea el cielo nublado. En momentos así, lo que debemos hacer es ir al versículo 3 de este capítulo 1. Cuando ya no vemos nada más que oscuridad, leamos este versículo y digamos lo que dice esta palabra. Acompáñame en la lectura del verso 3. Y leámoslo hasta el 5 mejor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Qué preciosos versículos. En medio de la prueba, agradece a Dios porque es bueno, porque Cristo murió por ti, porque perteneces a Dios, porque tu herencia, varón, está en el cielo. Dios la está cuidando y nadie la arrebatará de su mano. Varones, recordemos nuestros motivos de gran alegría en medio de las pruebas. 6. Dios tiene una recompensa por nuestra fidelidad en la prueba. Nunca lo olvides. Dios tiene una recompensa por nuestra fidelidad en la prueba. Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando se sea manifestado Jesucristo. Así termina el verso 7. Varones, llegará un día en que tú y yo estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo genuino de nuestra fe se hará manifiesto. Y si hemos sabido responder a la prueba, y si le hemos visto como un amigo, entonces recibiremos alabanza, honor y gloria de parte de nuestro Dios. Tal vez ahora estemos afligidos y pasando por muchas pruebas, y tal vez estemos llorando, no importa. Contamos con la promesa de que un día Cristo vendrá y estaremos con Él en su eterna gloria. ¿Y sabes qué? Nos guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Apocalipsis 7:17. Varón, Dios de tanto en tanto nos prueba para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Nunca lo olvides, de tanto en tanto nos prueba para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Sea lo que pase, los brazos de Dios siempre nos van a sostener cuando decidamos enfrentar las dificultades bajo su dirección. Varón, Dios está aquí para tenderte una mano en medio de tu dolor o aflicción. Haz lo que David hizo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Salmos 40, del 1 al 4. ¡Qué precioso texto! Mi hermano, confía en el Señor. Pon tu confianza solo en Él. Y como el salmista, espera pacientemente en Jehová. Espera en Jehová, porque Él te librará del lodo cenagoso. Él te sacará de toda desesperación. Por otro lado, amigo,
tú que nos ves y que aún no le has entregado tu vida a Cristo y que quizá estás pasando por una situación difícil, quiero decirte que tú necesitas de Dios. Solo Él puede salvarte. Solo Él puede cambiar tu vida. Solo Él puede ayudarte a afrontar esta terrible situación que estás atravesando. Pero necesitas entregarle tu corazón. Necesitas entregarle a Jesucristo tu vida. Porque nosotros solos no podemos. Nuestra vida sin Cristo está corrompida por el pecado. Y la única persona que puede romper esas cadenas de esclavitud es Cristo. Por eso es necesario que hoy le rindas tu corazón y que empieces una nueva vida con Él. Si quieres entregarle tu vida a Jesucristo, haz esta oración conmigo. Repite esta oración. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque me has enseñado que no puedo afrontar ninguna circunstancia sin tu ayuda. Te necesito, oh Dios. Y en esta hora también he comprendido mi necesidad de Jesucristo. Reconozco, Dios, que soy pecador y que necesito de Jesucristo en mi vida. Jesús, entra en mi corazón y transfórmalo. Te pido perdón por mis pecados. Entra en mi vida y hazme una persona diferente. Sálvame porque quiero ser un hijo de Dios. Gracias por tu salvación. Gracias porque sé que hoy empezaré una nueva vida en la cual tú me irás transformando conforme a los propósitos de Dios. Gracias Jesús por salvarme. Así oro en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Varón, si hiciste esta oración por primera vez, si le entregaste tu vida a Cristo, déjame felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. ¡Qué bendición! Te felicito. Pero te animo a que leas tu Biblia. Si tienes una Biblia en casa, léela, porque es la única manera en la cual crecerás en tu fe en Dios. ¡Ánimo, varón! ¡Ánimo, varón! En tiempos difíciles, busca de Dios. Esta ha sido una maravillosa noche. Estamos muy contentos, muy gozosos por lo que hemos podido experimentar hoy. Te esperamos el próximo jueves para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Los Olivos, estaríamos gustosos de poder ayudarlo. Usted podrá conectarse con nosotros escribiendo a nuestro correo electrónico y al WhatsApp del número telefónico que aparecen en su pantalla. Un pastor de nuestro equipo lo atenderá. Esperamos, queridos hermanos, que este programa haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hemos adorado al Señor, hemos escuchado su palabra, hemos tenido dinámicas, hemos orado por nuestros misioneros también. Y qué bueno es poder saber que aún sintiéndonos afligidos, el Señor nos guarda. Mire usted, y para esto en este caso concluimos, mire usted lo que dice el Salmo 34, el verso 19. Va a decir de la siguiente manera: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Así que recuerda, hermanos queridos, muchas son las aflicciones, pero de cada una el Señor nos va a liberar. ¿Qué tal si para despedirnos oramos a Él y le pedimos de todo corazón que su gracia infinita pueda reposar en nosotros? Por favor, incline su rostro y terminemos orando al Señor. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos mucho por saber que tú eres bueno. Gracias por todo este momento especial que hemos vivido, todo, Señor, el grupo de varones. Gracias porque nos hemos podido edificar. Gracias, Señor, porque hemos podido adorarte. Gracias porque nos hemos reencontrado nuevamente en esta plataforma. Y gracias por recordarnos también que aún, Señor, muchas van a ser nuestras aflicciones, pero de cada una tú nos vas a librar. Tu buena mano estará con nosotros. Por tal motivo, Señor, simplemente nos encomendamos en tus manos. Permítenos, Señor, la próxima semana también estar conectados en este mismo programa para poder seguir edificándonos, puesto los ojos en ti. Te damos toda la alabanza, la gloria, la omnipotencia y el honor.
en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos queridos. Y no se olviden, la próxima semana, Ayúdame, me siento cansado. Va a ser un tema muy especial, así que corre la voz para que todos los varones puedan juntarse y puedan también, en este caso, disfrutar de este programa de la próxima semana. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.